They say there's something in the water that got them all acting so crazy. Don't know why they even bother showing up, calling me mommy. Can't get that summertime body for free. Why you be calling, calling? We don't wanna speak. Yeah, if you want it better, listen carefully. We don't go running, running if you wanna know what we need. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a De Plaza en Plaza. Hoy nos hemos trasladado a un lugar más refrescante para ofrecerles este programa. Estamos en Albelda de Iregua, desde las piscinas municipales de este precioso municipio enclavado en el Valle del Iregua. Aquí tendremos reportajes, entrevistas, conoceremos un poquito más del patrimonio cultural e histórico de esta maravillosa localidad y, como siempre, acabaremos con nuestro mago Iceman, que nos acompaña de ruta, ya saben, por todos los pueblos de La Rioja. Eso será un poquito más tarde. Primero, vamos a conocer un poco más de la localidad en la que estamos ahora mismo, de Albelda de Iregua. Albelda de Iregua es un municipio riojano integrado en la comarca de Logroño, que se sitúa a 13 kilómetros al sur de la capital provincial y cuenta con una extensión de 23 kilómetros cuadrados. El relieve del municipio está caracterizado por el valle bajo del río Iregua, lo que le proporciona una tierra fértil para el cultivo de frutales. Cerca del núcleo urbano se alzan las Riscas de Castro, que alcanzan los 683 metros de altitud. Al sureste, las primeras elevaciones de la Sierra de Camero Viejo llegan hasta los 1.150 metros. El pueblo se alza a 542 metros sobre el nivel del mar. Esta localidad cuenta con un rico patrimonio como la Ermita de Santa Isabel, la Ermita de Nuestra Señora de Buello o el Convento de los Escolapios, así como varios miradores desde los que se puede apreciar tanto la belleza del municipio como del Valle del Iregua. Sin lugar a dudas, un rincón de La Rioja para perderse por sus calles, por la belleza de su entorno y disfrutar del calor de su gente. Pues ya lo veíamos, una localidad maravillosa para perderse en sus calles y también, por ejemplo, para visitar las piscinas municipales en las que nos encontramos ahora mismo haciendo este programa aquí con ustedes. Una de las personas que más conoce sobre el patrimonio de esta localidad es su alcaldesa, Rosana Zorzano. Buenas tardes, Rosana. Buenas tardes, señora. Aquí estamos. Hemos hecho un vídeo presentación muy cortito de Albelda de Iregua, de alguna de las claves, no hemos dado, pero es que Albelda de Iregua tiene para hablar durante mucho rato, ¿eh? Albelda tiene para hablar durante mucho rato y durante mucho tiempo, porque el paisaje es único y sus gentes son trabajadoras. Yo, desde luego, en un pueblo tan pequeño que tenemos unos 3.000 300 habitantes, date cuenta, tenemos un medalla olímpico, que es Carlos Coloma, sí. Tenemos un Goya, que Javier Cámara, son nuestros embajadores de por sí, pero sobre todo hay un patrimonio, aparte de histórico y cultural, que es muy importante y relevante. Tenemos empresas de prestigio, súper conocido, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, tenemos, y una gente tan trabajadora que solamente... ya está todo dicho. Bueno, la alcaldesa tiene muy buenas palabras para la gente de aquí. Es que es buena gente los albeldenses. Siempre nos reciben con los brazos abiertos. Alcaldesa, estamos a jueves, a 26 de agosto. Esto en otra época hubiera sido una fiesta, ¿no? Hubiéramos estado celebrando de otra manera. Este año se vive de una manera un poquito diferente, ¿no? Este año, día tras día, yo solamente repito, responsabilidad, prudencia, precaución. Creo que son las claves, porque sobre todo la salud es lo más importante y ahora es el momento de que tenemos que cuidarnos. ¿Qué más quisiera yo? Que llevamos ya, pues ya son dos fiestas de estas de verano o de la Virgen, que las hemos suspendido junto con las patronales de abril, pero no queda otro, tenemos que tener mucha precaución. Tenemos aquí en Albelda, tanto en la primera ola como hasta ahora en la quinta, hemos tenido un gran auge, ten en cuenta que tenemos dos residencias y el centro de salud mental, por lo tanto hemos tenido un repunte importante
y creo que la única palabra que yo puedo decir, responsabilidad individual, y cuando lo celebre, cuando todo esto termine, lo vamos a celebrar como todo albeldense y como tenemos tantas ganas, que yo creo que será importante y lo celebraremos. No hay fiestas este año, pero por ejemplo, veíamos en este vídeo de inicio una gran oferta turística para recorrer. ¿Por dónde nos aconsejas, Rosana, que nos perdamos si venimos a Albelda por primera vez? Incluso si alguno repite, que igual algo se le ha escapado. Pues mira, en Albelda tenemos el enclave este del Valle del Iregua, tenemos los paseos del Iregua y toda la vía romana que une desde Logroño hasta Torrecilla. Yo creo que es un tanto para pasear en familia como para ir en bicicletas. Todo el tramo que recorre Albelda es de lujo, porque el Iregua yo creo que es un enclave súper importante. De hecho, este verano, que hemos tenido muchas actividades como a nosotros nos gusta, la bajada del Iregua tuvo lugar el 4 de agosto en kayak y estuvo muy bien, pero eso, tenemos el Albelda, sus paseos, sus huertas, histórico, tenemos un códice albeldense que es una joya de la corona, está en el Escorial, pero nosotros en el ayuntamiento tenemos un facsímil, y es la primera vez que aparece en ese códice, que data del año 972, es la primera vez que aparecen los números que nosotros todos conocemos. Entonces, simplemente por eso, por la historia, por su enclave de huertas y de Iregua, por sus paisajes, por su gente, yo invito a todo el mundo y nadie saldrá defraudado. Luego veremos un reportaje hablando del códice, que es muy interesante esto de los números, que es la primera vez que aparecen. Y lo veremos en unos minutos. Rosana, no sé la gente de Albelda cómo está recibiendo este verano. Claro, ya llevamos un año y medio, ya ha pasado de pandemia. ¿Cómo está el espíritu, cómo está el ánimo de los albeldenses? ¿No decae? No decae, pero la verdad que esto mina, esto cansa. Sabemos que tenemos que ser responsables, pero al final es muy pesado. Hay gente que ha fallecido, entonces yo creo que por ellos y por todos los demás solamente falta una palabra: responsabilidad. Vamos a cuidarnos, porque cuidándonos nosotros cuidamos a nuestros mayores, a nuestra gente, y luego de verdad lo prometo como alcaldesa, me comprometo aquí delante de todos que lo vamos a celebrar, porque tengo unos concejales que desde el minuto cero tienen ganas ya, y nos tocó con esto de la pandemia, es una legislatura difícil. Nos ha tocado luchar, pelear, estar a pie de calle trabajando por nuestra gente, y la verdad que es difícil, porque lo que hoy vale no vale mañana, pero pese a todo seguimos con muchas ganas, con muchos proyectos y se harán realidad. Desde luego que sí, y nosotros lo veremos también. Algo que caracterice también a Albelda, comentabas antes, Carlos Coloma es un gran referente aquí en Albelda, y es que tenéis instalaciones deportivas por todos los sitios. Ahora mismo estamos aquí en las piscinas, pero tenemos aquí cerquita las pistas de pádel, el polideportivo, que se puede hacer de todo, ¿no? Pues la verdad que tenemos mucho. Yo tengo en mente que me encantaría, antes de acabar la legislatura, pues un campo de fútbol, porque la verdad que para los peques campo de fútbol de tierra no hay. Tenemos un equipo de fútbol sala de tercera y senior, y luego están los infantiles, pero los chavales que quieren ir a tierra, la verdad que les apetece y tienen que salir de Albelda, y me gustaría, porque es verdad que aquí en Albelda fuimos pioneros en las piscinas. Yo creo que fue de los pueblos de la zona metropolitana los primeros que tuvimos. También tenemos la climatizada, nuestro pequeño gimnasio, el frontón polideportivo. Queremos ahora un frontón que tenemos arriba, cubrirlo para que puedan hacer más, porque ahí tenemos a nuestro picote y a nuestra gente, que antes teníamos grandes pelotaris, y yo creo que es un deporte muy riojano que tenemos que seguir en auge. Por lo tanto, seguiremos con ellos, seguiremos trabajando, porque todo joven que se dedique al deporte, o toda la persona, no se dedica a otras cosas. Por lo tanto, vamos, vida sana, porque así la mente es también sana. Así, eso nos ha dejado también de aprendizaje la pandemia, ¿no? Dedicarnos un poquito más al deporte, a nosotros mismos, y aquí podemos practicarlo perfectamente. Rosana, muchas gracias. Yo, mientras nos servimos un vino de Bodegas Tarón, Crianza 2016, quiero brindar
por Albelda, porque ahora serían sus fiestas, pero no pasa nada, porque como decía Rosana, volveremos y con más fuerza, ¿no? Y con más ganas a otro año y las celebraremos con más fuerza si cabe. Así que yo quiero brindar por Albelda y invito a nuestros espectadores a que vean este reportaje que les hemos preparado de las instalaciones deportivas de Albelda, que tienen unas cuantas, ¿eh? Quédense con ella. Albelda, por Albelda. Todos. Las instalaciones de Albelda, pues tenemos bastantes por todo, y además están repartidas por todo el municipio. Hay varios focos, sobre todo hay un foco muy importante que está junto al río Iregua, en el cual está la zona deportiva, el complejo deportivo Carlos Coloma, que ahí tenemos frontón cubierto, piscinas climatizada y piscina al aire libre, skate park y un campo de fútbol sala al aire libre. Dentro de las piscinas de la piscina al aire libre es la piscina de verano, como la conocemos tú, que en la cual actualmente va, es para socios debido a la circunstancia actual. El frontón lo utilizamos para eventos cuando se hacen trofeos de pelota importantes y algún acontecimiento importante en el pueblo para albergar a mayor cantidad de gente posible. Después también el skatepark, es un pequeño skatepark que tenemos al lado, junto al frontón, detrás del frontón. Y junto al skatepark está lo que hemos dicho antes, la pista de fútbol sala descubierta y dos pistas de pádel. Que en las pistas de pádel también, todas estas instalaciones se pueden utilizar para todo el mundo, siempre y cuando reserva algunas y otras, como el skatepark o la pista de fútbol, es independiente, la puedes utilizar cuando buenamente puedas. Esto sería todo en el núcleo de Junta Liregua, pero después un poquito en las escuelas tenemos el polideportivo municipal, que es en el cual nos encontramos ahora, que es para las escuelas de diferentes deportes y tanto para la actividad deportiva que se realiza en el centro, educativo, y en la en donde estaba situada la antigua iglesia tenemos un frontón al aire libre. Después, saliendo hacia Analda, también hay un circuito de mountain bike, el cual es permanente durante todo el año para que bastante gente acude a intentar realizar obstáculos que haya. En el pueblo están muy contentos con este tipo de actividades porque esto supone que lo que intentamos desde el ayuntamiento es que la gente practique, que haga deporte, que no se quede enquilosada en casa, sino que se mueva, y que si no hace deporte no sea porque no tiene facilidad, sino porque no quiere directamente. Aquí se les pone todo tipo de facilidades. Ya ves que para ser un pueblo tan pequeño tenemos de todo, y hasta en invierno tenemos la piscina climatizada, y en la piscina climatizada está un pequeño gimnasio. Tanto en invierno como en verano la oferta deportiva es numerosa. Y hablando de actividades deportivas, pues tenemos una escuela de pala, una de pelota, escuela de fútbol sala, una asociación deportiva Grupo 13 de fútbol sala que lleva un montón de años aquí, desde los pequeños hasta los adultos. Y este año se va a empezar con una escuela de balonmano, que hace varios años se realizaba aquí, había bastante tradición de balonmano, pero ahora se va a volver a incorporar. Después también está, lo que te he dicho, en el circuito de mountain bike, la escuela de Carlos Coloma está bastante relacionada con el pueblo, ya que la sede del equipo profesional la tiene aquí en Albelda. Bueno, pues en Albelda, debido a las circunstancias actuales, pues se ha parado todo, pero en Albelda tenemos previsto realizar, cubrir el frontón de arriba, el frontón al aire libre, que aunque también va a ser abierto para que pueda acceder todo el mundo, pero que esté cubierto para en invierno, los días que llueva o eso, se pueda realizar allá, la gente que quiera pueda ir a jugar. Y a la vez vamos a construir un pump track, que es un circuito un pequeño circuito de obstáculos, en el cual es para tanto para bicis, patines, patinetes,
que está asfaltado y es aprovechando las inercias del terreno que te lleva para adquirir habilidades y es muy divertido. Y está teniendo gran auge en todo el mundo, a nivel mundial. Dentro del apartado de fútbol sala, el año que viene se espera hacer un torneo a nivel nacional que se va a llamar Albelda Experience, en el cual va a ser mucho más que un trofeo, sino va a tener exposiciones, visitas a las zonas emblemáticas de Albelda, a la vez todo esto, comidas, música, todo esto a la vez que mientras se va desarrollando el trofeo para diferentes categorías. En Albelda también cabe destacar que transcurre la calzada romana que une Logroño con Soria, en la cual pasan durante diariamente multitud de ciclistas y también la gente del pueblo lo utiliza para pasear. En esta calzada romana además está por todo el borde de Liregua y es muy bonita y la peculiaridad el beneficio que tiene es que desde Logroño hasta Viguera no cruzas ninguna carretera, sino que las pasas por debajo por encima, entonces te quitas muchos peligros. Pues ahí estaban viendo Albelda de Iregua con una oferta deportiva para todos los gustos y vamos, para todos los públicos. Nosotros seguimos aquí en Albelda de Iregua, en las piscinas municipales, que porque estoy aquí sentada, no estaría dentro de la piscina metida, porque tiene que estar de maravilla. Y continuamos con nuestro siguiente invitado, Javier Martínez, vicepresidente de la Peña Albelda. Buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes. Que hablábamos de la peña hace poquito, pero lleváis poquito tiempo, ¿no? Bueno, poquito sí. Tiempo. Está fundada más o menos en el 2015. En el 2015. ¿Y cómo fue, no sé, los orígenes? ¿Por qué? ¿Os juntasteis unos fiesteros y dijisteis hay que hacer algo? Sí, empezamos así hablando entre los amigos y tal, y por qué no fundar una peña y tal, y empezamos así, se fundó en el 2015 y nos llevó bastante trabajo fundarla. ¿Sí? Sí, al final... claro, es que trae muchos acarreos de cabeza y mucha gente que habla con ella, luego ponerte de acuerdo con todo el mundo, pedir permisos y cosas, hablar con la alcaldesa y todas estas cosas. Los estatutos, ¿no? Al final eso cuesta... Cuesta llevarlo. Cuesta, sí. Pero ya una vez que la formasteis, de maravilla, ¿no? Salvo sí, estos dos años... Estos dos años que no hemos hecho nada por culpa de la situación que estamos viviendo y no se puede... Hacer nada, vamos. Esperemos que con el paso del tiempo podamos disfrutar de lo que es la peña, lo que vienen siendo las peñas, vamos. Porque ¿cuántos sois más o menos en la Seremos peña? Seremos sobre unos 160 participantes. 160. Ahí, sí, más o menos. ¿Y esto cómo va? Porque en algunos sitios son muy estrictos. Dicen, tienes que ser del pueblo o hijo de no sé quién. ¿Vosotros cómo lo hacéis? ¿Quién no, puede entrar? No, aquí la peña es... Es solidaria con todo el mundo, o sea, puede entrar el que quiera, vamos a ver. Gente, yo soy asturiano, llevo 21 años aquí, yo soy de la peña, ¿sabes? Soy asturiano, llevo 21 años, como he dicho aquí, y la gente se apunta por diversión, por tener algo que hacer dentro del pueblo, con colaborar con el pueblo en fiestas y demás eventos que hacemos y así es una peña, digo yo, vamos. Claro, porque... Para ti, bueno, y para todos los de la peña, hoy es un día raro, ¿no? Estaríais en fiestas sí, ahora estaríamos mismo. Estaríamos en fiestas, estaríamos organizando las fiestas, en que el fin de pasado se hizo algo dentro del patio del colegio, se hicieron unos hinchables con acuáticos y demás, solo para gente de la peña, no pudimos hacer más porque si no, con las restricciones que hay, y esto no se puede hacer más. Y que queríamos invitar a toda la gente del pueblo, pero no puede ser, porque claro. Luego las aglomeraciones y no puede ser. Se escapa un poco de las manos. Y otros años, Javier, a estas alturas, ¿qué estaríais haciendo? ¿Qué previsión de vivir las fiestas? ¿Cómo os levantáis pronto? Nos estaríamos organizando para el viernes, que sería el Día de la Paella, que se forma aquí bastante gente, ¿sí? Y organizar todo lo que son las fiestas, charangas, quedar por la mañana, el viernes hacer el cohete, y lo que viene siendo unas fiestas de pueblo normalmente, ¿sabes? Sí. ¿Os cogéis fiesta también los peñistas? En otros sitios dicen, yo me cojo vacaciones exclusivamente para vivirla las fiestas, pero luego acabo más cansado que si estuviera trabajando. Yo no puedo coger fiestas, yo además trabajo fuera de Albelda y no puedo coger fiestas.
fin de semana, viernes, sábado y el domingo también. Pero por semana yo en casita, que al día siguiente hay que trabajar. ¿Y así más cosas que organizáis, aparte de en fiestas, tenéis alguna otra actividad que hagáis durante el año? Bueno, solemos bajar a la concentración de peñas, donde suele ser, un año ha sido en Logroño, otro año suele ser en Autol, y hemos ido también allá y hacer ruido en todos lados. Estáis de aquí para allá, ¿no? O sea, sí. Que no solo os quedáis en Albelda. No. Pues procuramos salir del pueblo y hacernos notar también. Imagino que ya tendréis ganas también, ¿no? De muchas de ganas recuperar. Muchas ganas de organizar algo y sobre todo para los peñistas, que los pobres también están, claro, con la situación que vivimos, no es normal. ¿Y si alguien se quiere apuntar? No sé. Si alguien se quiere apuntar a la peña, ¿lo puede hacer? Sí, sin ningún problema. ¿Cómo? Pues, a ver, que igual alguien se anima. Yendo al ayuntamiento, coger al presidente, que es el Pitu de aquí del pueblo, que es muy conocido, o hablando con cualquier persona de la Junta, incluido yo, y no tiene ningún problema. Es una cuota al año y tiene facilidad de pago y no hay ningún problema. ¿Para niños también? Sí, los niños es gratuito hasta los 14 años. Uh-huh. Bueno, a ver, pues entonces animamos a la gente. Igual alguno se anima para el año que viene, que ya previsiblemente, ¿no? Se podrá celebrar un poquito más que este. Pues los que quieran venir aquí, bienvenidos son. Javier, muchísimas gracias y que sigáis muchos años más, ¿eh? Muchísimos más. Venga, vosotros, gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida regresamos con más de Albelda, ¿eh? Les vamos a enseñar el códice, eso que decíamos al principio del programa, donde aparecen escritos por primera vez los números que nosotros escribimos, pues están escritos en el códice. También estaremos con el concejal de Cultura para hablar del patrimonio turístico que tiene Albelda de Heregua y, por supuesto, nuestro mago Iceman, que ya se está preparando por aquí detrás, ¿eh? Eso será en unos minutos, les espero. Continuamos en De Plaza en Plaza en Albelda de Heregua. Jueves 26 de agosto, ya ven lo bien que se está en las piscinas municipales de Albelda, ¿eh? Al sol, a la sombra, dándose un chapuzón. Y nosotros aquí disfrutando también y enseñándoles lo mejor de esta localidad enclavada en el Valle del Heregua. Antes de la publicidad les decía que hay también otra persona, aparte de Rosana, que sabe mucho de Albelda de Heregua y de los festejos que no se han celebrado este año. También sabe de educación, de información. Yo creo que es un hombre que vale para todo, ¿eh? Es el concejal Santiago Gómez. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes. Concejal, estaba diciendo, de educación, de información, de festejos. Pluriempleado. Pluriempleado. O sea, que yo te puedo preguntar de todo, que me vas a saber responder, ¿no? Y si no, pues haremos lo que podamos. Llevamos 2 años sin fiestas aquí en Albelda. La verdad es que es una pena. Es una pena, y como concejal de festejos, pues la verdad que pasándolo entre comillas mal, porque todas tus ilusiones de preparar actos, de darlo todo por tu pueblo, pues al final con esto de la pandemia pues nos ha pasado factura y no hemos podido llevar a cabo nuestras ideas. Pero bueno, con la esperanza de que el año que viene podamos realizarlas y así poder demostrar todo lo que teníamos pensado para este pueblo. Porque sin duda uno de los actos más multitudinarios de Albelda de Heregua es la paella que se forma aquí cerquita. Es la paella, son los vinos el fin de semana anterior de las fiestas y al final es todo, porque la cantidad de gente que estaba viniendo a Albelda últimamente a fiestas era brutal. Entonces, pues al final la responsabilidad de preparar actos de calidad, buenos y para todas las personas.
¿Se ha sustituido de alguna manera este año con algún acto, algo más cultural, como se está haciendo en otros sitios? Pues sí, la verdad es que no queríamos, ya eran las cuartas fiestas sin celebrar y queríamos darle pues un pequeño guiño a la gente que ya tanto se lo merece y hemos programado una serie de actos que pocos, pero yo creo que de calidad, tanto para los peques como para las demás franjas de edad, y que esperemos que lo disfruten. La verdad que son muy poquitos actos, los mínimos posibles, y más estando como estamos en casos activos en el pueblo, en La Rioja, en España, pues al final con cuidado y manteniendo todas las medidas de seguridad. Imagino que muchos de estos actos serán al aire libre, ¿no? Que es ahora donde... Salvo uno que por comodidad para los peques y tal va a ser en el frontón. Los demás son todos al aire libre, en un recinto controlado, la entrada, la salida, o sea que en principio no debe haber ningún tipo de problema. Uh-huh. Pero claro, siempre con cautela y animando a los jóvenes, que yo los entiendo, a su responsabilidad individual, colectiva, y que para que esto funcione y no vaya más. Uh-huh. Sí que hemos tenido, o habéis tenido durante todo el verano, los talleres infantiles, ¿no? Aquí sí, la piscina, aquí en la piscina eso... hemos tenido talleres infantiles. Hemos tenido carpas para que los niños jugasen a la play, harían bailes y ha sido, la verdad es que yo creo que ha sido un éxito, los niños se lo han pasado genial y para repetir, o sea que tampoco, y no ha habido ningún tipo de problema, la verdad. ¿Cómo es vivir en Albelda? Antes hablaba con Rosana, ¿no? Aquí se está muy tranquilo, se respira aire puro, tenéis unos paisajes maravillosos, pero ¿cómo es el día a día, por ejemplo, ahora en verano? Pues hombre, a ver, cada uno hace lo que realmente quiere o puede. Para mí es el mejor sitio del mundo para vivir, no puedo decir otra cosa. Y a ver, yo creo que es una manera muy bonita de pasar el verano. Tienes unas instalaciones de piscina geniales, tenemos una plaza que lo siento por los demás municipios, pero no creo que haya en otro pueblo de La Rioja. El entorno es privilegiado, estar cerca de todos los sitios, estar cerca de Logroño y al final te da una calidad de vida que es que nos envidian tanto a los albeldenses como a todos los riojanos. La calidad de vida que tenemos en La Rioja es impresionante. Entonces hay que disfrutarla y saberlo vivir. Hay gente que se aburrirá, no se lo discuto, pero bueno, pero es la menos gente que la que disfrutamos, estoy seguro. Bueno, hay mucha vida, tenemos que decir, hay gente haciendo deporte, hay gente disfrutando la piscina. La Vía Verde es un sin parar de ciclistas, de paseos, no para, la verdad es que es un pueblo además con vida. Con muchísima vida y con la pandemia se ha notado, pero era un pueblo muy activo, y es, vaya. Uh-huh. Algo que hemos notado y comentabas ahora, Santiago, durante la pandemia, como que nos hemos ido a los pueblos, ¿no? Sí. Hemos buscado esta tranquilidad, estos remansos de paz. ¿Habéis notado en Albelda que ha venido más gente buscando esto? Pues sí, la verdad, a ver, quizás lo hayamos notado algo menos que los pueblos pequeños, porque al final, un poco de gente que suba, al final lo notas más. Pero sí que es cierto que notabas que la gente se ha subido al pueblo y al final, al tener más espacios libres, al poderte irte al monte, al campo, a darte un paseo sin ningún tipo de problema, sin cruzarte con 200 personas como puede suceder en la ciudad, pues al final es eso algo que la gente valora y la cercanía de las personas y los casos. Claro, aquí hemos tenido muy poquitos casos, ahora ha habido un pequeño repunte. Pues por todo, se acumula todo. Tenemos la suerte de tener tres residencias, sabemos lo mal que lo están pasando. Y al final todo pues computa como Albelda, pero bueno, que estamos contentos, ha sido llevamos la pandemia bastante bien, con todas las medidas de seguridad, vuelvo a repetir, uh-huh. Pero no nos podemos quejar. Y la gente yo creo que eso lo valora. Y a los pueblos suben pues porque hay mucha calidad y te lo pasas muy bien, la verdad. Claro, y si algo también hemos hecho durante estos dos últimos veranos es... quedarnos, o sea, ya no solo que vengan, sino decir, oye, yo me quedo aquí, me quedo en el pueblo y a pasar el verano aquí. Ha habido mucha gente que ha subido en junio, ahora se marchará en septiembre, mis vecinos concretamente, que son familia mía y lo hacen todos los años, pero ahora con la pandemia pues quizás hayan adelantado la hora de llegada al pueblo y retrasen la de marcharse, pero bueno, es de agradecer también, al final pues dan vida y se está muy bien, la verdad que con más gente... pues los niños disfrutan más, son los amiguitos de fuera que vienen, al final hacen piña y el caso es que disfruten, que pasemos esta época como se pueda y que vuelva a la normalidad cuanto antes. Porque ¿cómo es el carácter de los albeldenses? ¿Son acogedores? ¿Son majos? Yo creo que somos abiertos, gente de divertida, gente muy fiestera y además muy trabajadores, la verdad que es muy trabajadores, no hay pocas personas que puedas decir, no, todos tienen algo, todos
se lo pasan, disfrutan de las fiestas, de cualquier acto a tope. La gente que viene la cogemos con los brazos abiertos y ¿qué te voy a decir yo? ¿Qué me vas a decir, verdad? Si es el mejor pueblo del mundo para vivir, ¿verdad? Exactamente, para vivir en cualquier lado. Muchísimas gracias, pues nada, Santiago. Aquí quedamos, os recibiremos cuando toque, con los brazos abiertos. No sé si es demasiado pronto, pero no sé si pensáis ya las fiestas del año que viene. Yo si estoy pensando desde el minuto ya. Porque tengo ya muchas ideas esperando que se puedan realizar y nada, pedir un poco de paciencia a los jóvenes que respeten por ellos, por sus familias y sobre todo por todo lo que se nos pueda avecinar. Entonces, calma, respeto y ánimo, que ya queda menos, esperemos. Ya queda menos, nos quedamos con ese mensaje. Muchas gracias, Santiago. De nada. Que vaya muy bien. Y nosotros ahora sí les vamos a mostrar el reportaje de este códice albeldense en el que aparecen escritos por primera vez los números, ¿eh? Muy interesante de ver este reportaje, se lo recomiendo. Aquí tenemos el códice albeldense, que es una... Es un libro creado entre los años 974 y 976 por el monje Vigila en el monasterio de San Martín, que fue uno de los monasterios más importantes del norte de España. En él podemos encontrar, sobre todo es una compilación de leyes, de fueros, de concilios y de leyes visigodas, pero quizá lo más importante es la parte final, que es una copia de la crónica asturleonesa, lo que conocemos como el Crónico albeldense. Esa crónica solo existe en tres copias y una la tenemos en nuestro códice. También es muy importante decir que en el códice encontramos, es la primera vez que en Europa aparecen los números árabes del 1 al 9, es decir, todos salvo el 0. Seguramente se cree que puede ser pues, que el copista realizó una copia y sin saber muy bien lo que era, porque esos números no vuelven a aparecer en Europa hasta varios siglos después. Con lo cual, estamos hablando de que, bueno, es muy importante que es la primera vez que aparecen, pero que no fue algo estable. También el códice, bueno, aquí tenemos un facsímil, el original no está en el monasterio de Escorial, porque el conde de Buendía, de aquí de Albelda, pasó a la colegiata de La Redonda, y de ahí el conde de Buendía se lo donó a Felipe II para el monasterio del Escorial. Y de allá está el original, donde se conserva por patrimonio nacional. Al hablar de las danzas estamos hablando del patrimonio cultural y material más antiguo que tenemos en Albelda. La primera noticia, el primer documento escrito que conocemos actualmente es del Catastro del Marqués de la Ensenada, 1750-1752, donde habla que ya el ayuntamiento tenía unos gastos para los danzadores en las fiestas. Posiblemente estamos hablando de una tradición que puede venir desde el siglo XV y XVI, porque todos los temas de las danzas empiezan con las procesiones del Corpus por esa época. Se danza cuatro veces al año, se danza sobre todo a la Virgen de Buey, a la patrona, es una danza eminentemente religiosa, y se interpreta en el domingo de Pascua, el siguiente domingo al domingo de Pascua, que es cuando la Virgen sube de la ermita al pueblo, el día de San Prudencio, el 28 de abril, el último domingo de agosto, que son las fiestas de agosto, y el primer domingo de octubre, que es cuando la Virgen vuelve a su ermita. En esas ocasiones lo que se danza sobre todo es la danza de Albelda, la redonduela y el pasacalles. Pero también tenemos otras danzas, como son el árbol de Albelda, que además del grupo de Albelda lo interpretan otros grupos de la Rioja, porque es muy vistoso, es muy llamativo, y una danza de palos, que se llama el rápido. El grupo de danzas está formado por mucha gente, pero la danza la interpretan 12 personas más un cache. Cabe decir que el cache que lleva muchísimos años es un señor de aquí del pueblo que ahora mismo cerca ronda la novena y ahí sigue el señor con todo su ánimo danzándole a la Virgen y manteniendo nuestra tradición.
Bueno, nos encontramos en la iglesia de San Martín, que es una, bueno, es muy moderna, es una iglesia del año 2012, que bueno, pues se hizo después de varios problemas. En la verdad hemos tenido, se habla de hasta cuatro iglesias, entre pues el monasterio, hubo un desprendimiento de la peña en el siglo XVII, se hizo la iglesia de Juan de Raón, que colapsó en los años 70, se hizo la de Cuadra, que mucha gente recordará, y pues también hubo problemas estructurales y ya se construyó esta. En esta iglesia tenemos diferentes recursos patrimoniales, como puede ser el retablo, que es de Maese Anse, de Hans de Bolduch, que fue un señor flamenco, del que encontramos muy poca obra en la Rioja. Realmente tenemos el retablo de Albelda, el retablo de la Villa de Ocón y un retablo pequeño en la Redonda, uno de los retablos de una de las capillas de la Redonda. De hecho, este retablo, bueno, pues es muy pequeño, tiene diferentes rarezas que nos hacen pensar que en el desprendimiento de la peña se perdió gran parte del retablo. Lo que tenemos ahora es realmente como un Tetris de lo poquito que les quedó. También tenemos, bueno, diferentes tallas de los siglos XVI, XVII y XVIII. La talla quizá más representativa de nuestro pueblo, que es la de nuestra patrona, la Virgen de Buello, que era una imagen de vestir, sería una imagen del siglo XVI, XVII, que unos meses antes de la Guerra Civil, el 15 de mayo del 36, se quemó. Quemaron la Virgen y parte del retablo. El retablo solamente se chamuscó, pero no se llegó a quemar. La Virgen se quemó entera. Y en los años 30 hicieron una nueva imagen que es muy curiosa porque, siendo una imagen de talla, da la sensación de que es una imagen de vestir. Entonces es muy llamativa por eso. También tenemos de la iglesia de Cuadra, pues tenemos el Sagrario, que es de Miguel Ángel Sainz, y diferentes vidrieras, escultura también del artista riojano. Continuamos en De Plaza en Plaza en Albelda de Iregua. Aquí en la piscina tenemos al público preparado porque ya saben que vamos a acabar con nuestro truco de magia. Nuestro mago Iceman ya está aquí preparado. Buenas tardes, mago Iceman. Buenas tardes, Ainara, ¿qué tal? ¿Qué nos has preparado? Pues bueno, hoy vamos a hacer magia, pero hoy que estamos en Albelda, vamos a hacer magia de la buena. Vale. La verdad que llevamos unos días haciendo magia y sí que es cierto que no lo hemos dicho, pero estamos teniendo mucha suerte, porque la magia también tiene su parte de suerte. Espero que el día que hagamos lo de cortarte por la mitad, eso que comentamos, sí, tengamos la misma suerte. Es verdad que te lo dije, sí. No, es verdad, no, pero espero, sí. A ver si tenemos suerte, porque también la... Bueno, algo si quieres, o en tres trozos, lo que quieras. O en tres trozos, bueno, pero eso no pasa como nada. Como tú prefieras. Pero bueno, hoy vamos a hacer... La magia tiene mucho que ver con el azar, bueno, con la suerte, pero también es magia. Y hoy, mira, nos acompañan Davinia y Valvanera, que estaban aquí en la piscina tranquilamente y las hemos asaltado. Pero bueno, nos van a ayudar. Mira, como yo he visto que Davinia traía su teléfono y... ¿Me lo puedes dejar, por favor, sí, Davinia, el teléfono? Mira, mira, lo primero que vamos a hacer es... Yo voy a buscar aquí algo en el móvil de Davinia, que no quiero que ella lo vea ni sepa para que no haya... No veo. No, bueno, que no creo que... Tienes buena vista, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues mira, voy a hacer algo aquí que no quiero que sepas lo que hago, ¿vale? Y quiero que que dejes el teléfono boca abajo, así, y que no lo mires, ¿vale? Vale. A partir de ahora no lo vamos a tocar, ni tú ni yo. Vale. ¿Vale? Y, bueno, o sí, vamos a hacer una cosa. Mira, lo vamos a coger y lo vamos a meter en un sobre. Vamos a hacerlo mejor. Mira, voy a coger el teléfono, tú no lo pierdas de vista, ¿vale? Vale, vale. Lo voy a meter en este sobre. Vamos a meterlo en este sobrecito. Es un móvil grandecito, ¿eh? Mira. Valvanera, pensabas que estabas aquí, que no ibas a hacer nada, pero sí, mira, sujétame esto, por favor. Davinia, si dejo aquí el sobre con el móvil, ¿tú sabrías decirme dónde está tu móvil? Ah, en el sobre. Aquí, ¿no? Sí, bien, sí, no sí. Lo pierdas de vista, ¿vale? Mira, tengo aquí unos cartoncitos de negros que simulan ser móviles, pero no son móviles. Voy a meter este otro aquí, mira, ya verás. Esto es, bueno, magia. Ainara, te va a encantar, ya verás. A ver, también a ti. Toma, a ver. Valvanera, que es que hay más aquí, ¿eh? Davinia, ahora hay dos sobres. ¿Sabrías decirme, empezando por abajo, en qué posición está tu móvil? ¿El 1 o el 2? El 1. El 1, ¿no? El 1. ¿Seguro? Segurísimo. Seguro. ¿Y si hago así? El 2. El 2, ¿no? Estás atenta, sí, ¿eh? Sí, sí. Estás muy atenta. Qué bueno, difícil. Mira, vamos así. Bueno, se puede complicar, ¿eh? Tú no lo pierdas de vista por si acaso. Vamos a meter aquí otro. ¡Ay, Valvanera, que viene! Me viene de maravilla. ¿Y ahora en qué posición está? El 2. El 2, muy bien. Mira, como tenemos más, vamos a seguir. La magia esta va a ser súper divertida, ya verás.
Valvanera, muy bien, te voy a llevar de ayudante a todos los sitios. Bueno, venga, a ver. Dos. El dos. ¿Y si hago así? El tres. El tres. Bueno, pero ya veo que estás bastante atenta. Mira, uno último. Vamos a poner el último. El último. Muchas gracias. Lo ponemos aquí. ¿En qué posición está Davinia? El 3. Davinia, muy atenta. Porque si ahora yo cojo los sobres... Ajá. ¿En qué posición está tu móvil? El 3. El 3. ¿Y si hago así? El 2. No. ¿Empezando arriba. Por abajo? Ah, empezando por abajo, vale, el 2. O sea, el 4. 4, 4. Lo claro, que tú me digas. El 4. El 4. ¿Y si hago así? Ay, 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 queda un día más. Mira, te lo voy a poner fácil, Davinia. Como no sabes muy bien dónde está, como no sabe Davinia muy bien... ¿Tú sabes ahora, sabrías decirme dónde está? No lo tienes muy claro, ¿no? No, la verdad que no, ahora no lo tienes muy claro. Pero no pasa nada, porque eso, de eso se trata la magia. Mira, voy a poner aquí, Valvanera, los 5 sobres. Y quiero que tú con este rotulador numeres con un número bien grande, el 1, el 2, pero en el orden que tú quieras. O sea, el 1 le pones vale. al que quieras, bien grande, ponle un 1 al que tú quieras. Eso es, un 2 a otro. ¿Es amiga tuya? Sí. Vale, ¿es buena amiga? Muy buena amiga. Vale, perfecto. 3, el 4 y el 5. Muy bien, fenomenal. Mira, ahora los vamos a poner aquí. El 1, el 2, vamos a ir poniéndolos. El 1, el 2, el 3, el 4. Ahora te va a encantar, ya verás, Davinia, que es muy divertido. Ajá. Y el 5. Tengo aquí unas cartas. Aquí unas cartas, vamos a dejar el rotulador por aquí. Tengo unas cartas con el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Todas las cartitas aquí. Valvanera, mézclalas, por favor. Mézclalas así. Vamos a dejar los papelitos. Mézclalas. Bueno, vale, sí. Las has mezclado, vale. Sí. Quiero que le des la vuelta a la primera, la que tú has dejado. El número 4. 4. Vale, el 4. Date cuenta que los sobres los hemos mezclado, tú les has puesto los números como has querido y luego tú has elegido, has puesto la carta que has querido. El número 4. Aquí está el móvil de tu amiga Davinia. No. En uno de ellos. Es bueno, no. El 4 está aquí. Yo cojo el 4, pero es que ahora esto consiste en lo siguiente. Esta magia es divertida. ¿Sabes por qué? Valvanera, te va a encantar. Es que mira. No pasa nada. No pasa nada. No, estoy no, ya... No, desde luego. Luego un iPhone, ¿no? ¿Qué va a pasar? Es cambio por... Vamos a ver, ¿qué? Cambio por un iPhone, no hay problema. No hay tampoco, problema. Bueno, era nuevo, no, era nuevo, pero tampoco era muy bueno, ¿no? Tampoco. O sea, no, pero bueno, que es broma, que este es de broma el martillo, ¿eh? No, bueno, no, bueno, no. No es de broma, no, no. Dale, bueno, dale. Tú los has numerado, has sacado el 4 y yo cojo el número 4 y como tú lo has sacado y sois amigas... Valvanera se ha reído. ¿Tienes seguro? ¿Quieres darle? Yo también. Dale, ¿no quieres darle un poquito? Dale, da mucho gusto, dale, ya verás, ya verás. La ha dado ella, el 4. Bueno, oye, nada, pues el 4. Sigue mezclando las cartas, sigue mezclando. Venga, mézclalas, ahí tranquilamente. Vale, mézclalas. Levanta la carta que hayas dejado. ¿Cuál has dejado? El 1. El 1, ¿no? Sí. Pues nada. Oye, yo lo que tú me digas. Yo lo que tú, lo está haciendo ella prácticamente, sí, sí, esto sí. Lo está haciendo prácticamente todo ella. El 1, pues el 1. O sea, te está cambiando el color que te he visto, no, ¿eh? No, ah, no, no, te, no, te da igual, ¿no? El 1. Mezcla, por favor, mezcla. Confías en ella, ¿no? En los dos. Ah, no, no, escucha, confía. Confías demasiado, ¿eh? Vale, parece. Venga, saca otra. El 3. ¿El 3, seguro? ¿El 3? ¿El 3? Ahí está. Escucha, el 3. Ahí está. El 3, el 3. Bueno, yo esto... ¿Sois amigas, no? No. ¿Sí? No, ya no. Yo, bueno, voy a hacerlo... Esto, mira, es que hay veces que me da miedo, ¿eh? Voy a hacerlo así. Lo hacemos así, porque es que ha sacado el 3 y el... Bueno, es igual. Que me da igual, oye, que si ha salido el 3, la magia es la magia, oye. El 3. Pues nada, veo que no se está gustando... Oye, la gente se está riendo, pero a vosotros nos hace mucha gracia, ¿no? Sí, sí, ah, te hace gracia. Bueno, mézclalas otra vez, venga, mézclalas más. Dale ahí, dale vueltitas. Dale, corta si quieres, corta para que... Venga. Eso, corta. ¿Cuál ha salido? El 2. El 2. El 2. Bueno, pues nada, Davinia. Dale. El 2. ¿Sí, no? Sí, sí. Me lo has pedido, ¿eh? Está grabado. Sí, 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 dale, dale. Vale, le doy. El 2, ¿no? Sí, sí. Venga, pues nada, le doy. Venga. Lo que tú me pidas. El 2. Pues nada, oye, esto... Yo he dicho que la magia tenía mucho que ver con la suerte y, bueno, no siempre se tiene suerte. La que ha quedado ha sido... El 5, y el 5, bueno, el 5, Davinia, el sobre 5 va a ser para ti, y nada, esto es todo, bueno, no, que lo bueno, ábrelo. Suena móvil. Ábrelo, y dinos qué es lo que es.
Mi móvil. Es tu teléfono. Bueno. Oye, no, pero... Sí, sí, pero espera. No, no. Es tu teléfono, oye. ¿Sí? Esto ha sido todo cosa de Valvanera, ¿eh? Pero date cuenta que... No lo desbloquees todavía. Date cuenta que yo al principio... Sí, he hecho algo. He hecho algo en tu móvil. Sí, vale, sí, mira. Sí. Yo no me quiero acercar a tu móvil ya. Que sepas, vale. No me voy a acercar. Y quiero que ahora en este momento... porque yo voy a controlar tu mente. Ay, me encanta. ¿Por qué te ríes? ¿Es difícil o qué? Es fácil. Bueno, para mí es ¿te fácil. Te despistarás un poquillo. Sí, igual me lío. No, no, no voy a entrar en su mente. La voy a controlar un momento y me salgo. Y ya está. Davinia, quiero que pienses en un personaje. Quiero que pienses ahora en un personaje que se pueda buscar en internet. Un cantante, un actor, un político, vivo, muerto. Ay, pienses en uno, el que tú quieras. No te sientas obligada a pensar en el que estás pensando ahora. Ay, creo que se me ha quedado en blanco. Ahora no conoces a nadie, ¿no? Pues mira, en internet te pueden buscar miles, millones de personajes que conozcamos todos los que estamos aquí. Sí. Vale, ¿estás pensando en uno? A ver, espera. Cantante, político, actor... Venga, pero tiene que ser hoy, ¿eh? Ya. ¿Estás pensando en uno? ¿Quieres cambiar? No. ¿Seguro? Tú y yo no nos conocíamos, que quede claro. Vale, antes de desbloquear el teléfono... ¿En quién estás pensando? En Juan del Val. ¿En Juan del Val? Sí. Juan del Val. Ojo que yo, si tú te fijas también, o sea, yo he cogido el móvil antes, pero no me he vuelto a acercar. Y ahora le he preguntado que en quién está pensando y me ha dicho que en Juan del Val. ¿Quieres, por favor, desbloquear el móvil y buscar qué es lo que yo he buscado al principio y enseñarlo a cámara, por favor? ¿Qué es lo que yo he buscado? Espera, que está pensando. Está pensando. Está... Desbloquéalo. Está... Juan del Val. ¿Juan del Val? ¿Quieres enseñarlo? ¿Sí? Es que está por la pantalla oscura. Muy fuerte. A ver, ábrelo que lo vea la cámara, por favor. Juan del Val. Ahí va. Juan del Val. Oye, pues he conseguido controlar su mente, ¿no? Muy bien, sí, sí. Pues eso alucinante. Es todo. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Valvanera. Oye, gracias volvéis a ser amigas, ¿no? Volvemos a ser amigas, sí, oye, sí. Se ha portado bien, ha hecho magia. Sí. Pues esto ha sido. Muy bien, bueno, muchas gracias. Increíble, cada día te superas un poquito más. Hemos tenido ¿eh? Suerte, como he dicho al principio, también hemos tenido, sobre todo por Davinia, lo digo, porque claro, ¿sabes? Vamos, que nos ha quedado sin móvil. Vamos inseguro aquí en el programa, entonces vamos, claro, pasa lo que pasa. Con todo, claro. Que pagaba ella. Ah, pagaba ella, es verdad, que lo ha hecho todo ella. Bueno. Es verdad, que ya ha numerado y ha hecho todo, perfecto, sí. Pues muchísimas gracias, Davinia Valvanera, ¿qué os ha parecido el muy truco? Bien, ¿no? Increíble, sí. Oye. Increíble porque lo he visto... Lo he visto de cerca. Lo he visto de cerca. Has desbloqueado el móvil y has dicho, y ¿cómo no lo puede conozco, ser, no? Bueno, ya bien, ha salido de bien. Tu mente, ¿no? Ha salido ya, sí, Aisman. Sí, bueno, es como para quedarse. Tú ya, ¿me entiendes, no? Pero o sea, eso te digo, bueno. He salido rápido, ya he visto suficiente, me voy. Pues muchísimas gracias, Mago Aisman. Gracias a vosotros. Como siempre, te esperamos en nuestro próximo De Plaza en Plaza. Ahí estaremos. Y nosotros nos despedimos por hoy, volvemos el lunes a la 1 de la tarde, como saben, en La Rioja Directo, edición verano. Disfruten del fin de semana y sean felices.